disculpa, no te vi, morra. ¿Estás bien? No te preocupes, yo vine bien distraída, con permiso. ¡Ey! ¡Regina Alemán! ¿Cómo están, eh? ¡Qué bueno que vinieron! ¿Todo bien o qué? Sí, todo bien. Qué gusto estar aquí en tu programa. Gracias por invitarnos, carnal. Bueno, carnal, vamos a darle, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó, carnal? ¿Todo bien? Sí, que ya estamos listos, Capi, cuando quieras. ¿Quieres que le hablemos una ambulancia o qué, cabrón? ¡No te saques de onda! ¡Mamá! ¿Qué acaba de pasar, güey? ¡Alemán! ¡Ya me pegó la gomita que me invitaste, güey! ¿Qué? ¿Ya te dio la pálida o qué? ¡Deme un vaso de leche o algo! ¿Ya vieron el programazo que tenemos preparados? Yo soy el Capi, esto es La Resolana y aquí comenzamos. Ok, queridos amigos, hablemos de un momento triste, pero poderoso a la vez. Belinda se cayó, pero se levantó, que es lo mejor. Pero lo importante fue la caída. Vamos a recordar este momento. Oh my God, oh my God, Belinda down. Belinda, ¿estás bien, Belinda? Are you okay? No siento mi pierna, güey. Oh my gosh. No puedo. No, creo que no puede. She's not gonna get up. Guys, traigan a la sustituta de Belinda. Código diario de Daniela. No siento mi pierna. Estoy lista. Wow. Para salvar el barco. Otra vez. The legend. Welcome back, Danny. ¿Qué? No, Belinda. Por supuesto que no, güey. Sí puedo. You're hurt. Te tienes quebrado el pie. Que sí puedo, cabrón. Te quebraste el tobillo, güey. Sé humilde. No puedes continuar. ¡Sí puedo! ¡Sáquenla! Perdón, Danny. Es Belinda. Sigue ganando como siempre. Ella no pone tendencias como yo. Será el próximo año. Ella impone moda. Tú utilizas vestuario de Televisa. Pero ya había pedido permiso en una familia de 10, chica. Perdón. Thank you. Dejé un episodio de mi nada grabado. ¡Sí! Laura Bozzo está en Venga la Alegría. Así es, ya es nuestra compañera. Fue una relación, digamos, entró de manera amistosa. ¡Pero ya se acabó! ¡Se acabó la amistad! Vean nada más lo que dijo de esta información clasificada que le dio Pato Borghetti. Hay un hombre muy conocido. Sí, muy conocido. Que te quitó la que le perdonaste, que fue a tu casa con la un colchón. O sea, me fui infiel, recaí, porque la perdoné con la historia del colchón, que me tiró el colchón en la puerta de casa, hasta que no me perdones, no me voy de acá. La perdono y me volvió a poner los cuernos. ¿Y saben con quién? ¿Con qué? ¡Con Sebastián! De verdad, hombre. De verdad, no se le puede platicar nada. Pato Borghetti nos dijo, nada más, por favor, no digan ese nombre. Por favor, por la amistad que nos une. Y a Laura Bozzo le valió. De hecho, tenemos el momento en que le platicó, fíjate, el pacto que hicieron. Sí, bueno, y en ese momento llegué a la conclusión que con quien se estaba viendo a final de cuentas era Sebastián Rulli. ¡No! ¡Sebastián Rulli! ¿Podés creerlo? ¡En serio! ¡El desgraciado de Sebastián Rulli! Sí, durísimo, durísimo. Me pegó muy fuerte, sí, me dolió. Nada más te voy a pedir, Lau, que no vayas a platicar a nadie, por favor. No, eso que queden de tú y yo. A ver, te tengo que decir algo, yo. Una cosa es aquí afuera y una cosa es la Laura frente a cámara, despiadada. Aquí soy tu amiga. Qué honor que entraste a trabajar. ¡Ya vamos al aire! Allá vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos! Bueno, bueno.
Querida familia de Venga la Alegría, no se puede perder. Mañana tenemos un programa. No, Laura, no digas de lo que te acabas de enterar. No vale la pena hacerte enemigos. La competencia Espirupapas. Acabas de entrar en este programa. ¿Para qué levantar polémica, Laura? No, no vale la pena. Ya cambiaste, Laura, demuéstralo. No destroces esta nueva amistad con este nuevo equipo. Son mediocres, pero son buenas personas. Pero al mismo tiempo tú eres Laura, la reina de la polémica. ¡Suéltalo! ¡Sin piedad! ¡Que se mueran estas mierdas! La expareja de Pato Borghetti lo engañó con alguien famoso. Y esa persona es... ¡Laura! ¡Sebastián Rulli! ¿Pero qué te pasa, Laura? Perdón. Perdón. No sé. No es cierto. Es... Laura, ¿de qué estás hablando, Laura? No me importa nada. Es su culpa por confiar en mí. Laura, te lo platiqué en confianza, Laura. ¿Por qué sos tan malvada? No me importa. ¿Pero qué te hice yo? Todos te aceptamos con los brazos abiertos, Laura. Y antes de ir a corte, voy a decir que Luz Helena en algún tiempo estuvo... No puedo creerlo. No puedo creerlo. Y aparte, ¿qué más iba a decir? Dios mío. Ay, no, pero bueno, ya es parte de nosotros, ni modo. ¿Saben qué también es parte de nosotros? La melodía que tocó Metallica en su concierto. Así es, como un guiño a los fans mexicanos, fue como un abrazo, vean nada más. Algunos nos... A gente como a mí nos causó mucha gracia porque pues, nos gusta la chona. Pero a los metaleros, como que medio les cago. Vean esto. ¡Estamos muy nerviosas! ¡Kirk y yo! ¡Espero que les guste! ¡Un, dos, tres! Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. ¡Ey! ¡Qué chingo a la afición mexicana, güey! ¡We love you! ¡Pocas bandas hacen esto! I told you, they were gonna like it, man. They're so basics, right? They're Mexicans. Keep going. Remix! Van con Whiplash. ¡Whiplash! Hoy se casó Huitlacocha con una roca famosa, la boda se celebraba. Allá por la Riverosa, la boda se celebraba. Ah, qué la venta. They're loving it, man. They're fucking next, loving thank it. Thank you for the gesto. Thank you, ya, yeah, next. Vamos a bajar un poco la intensidad. Nati, next, mare. One thing, one four. No. No te ya estuvo con las rancheras, güey. Por mí, aquí todo es que pone mi mamá en la casa, ya. Como cuando estabas tú. Parece que estoy viendo a mis tíos en su casa, güey. De eso venimos huyendo, ya estuvo. Por eso corrimos a mi papá de la casa, porque ponían puras estas. A su madre. Hey, what the fuck, man? Tenía agendada esta fecha desde hace 6 meses. You said Mexicans love this. Ya, la última. Ahí va. Creo que iba con Enter Satman. Prepárate para el slam. ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pip, pip, 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 pip! Bien, la suma. Vámonos a la puta, güey. Oh, what the fuck, güey. Pero es que le pedí el chaleco al estilista, vale más. ¿Sabes qué? Vamos al Bulldog, güey. Y a cenar y ya la verdad. No me puse ni pedo. Ya lo vieron, amigos. Vamos a recibir, para empezar, a uno de los invitados más queridos y admirados de esta producción. Está con nosotros, para mi gusto, el mejor rapero de este país, ¡el Alemán! ¡Está toda la raza, güey! ¡No mames, pasen, siéntense! ¡Siéntense ahí, güey! ¡No mames! ¡Ya, raza! ¡Gracias! No sabía que venías también con Cozy Cos, ¿eh? ¿Cómo está Cozy Cos? ¡El Cozy! ¡Blaze! ¡También viene Blaze! ¡Está con nosotros! Tocadiscos 3 también está en la casa, bienvenidos. ¿Siempre andan juntos o qué, Alemán? Sí, siempre ese es el equipo de trabajo. El Blaze es mi segunda voz, el Cosi es mi productor, ¿sí? Y Tocadiscos 3 es mi DJ. Ah, güey. Bueno.
O sea, sí. Si de repente surge, ¿sabes qué? Hay que levantar este evento. Está todo el equipo ya listo. Sí, sí, o sea, sí, Tocadiscos 3 es el que lleva la orquesta. Si Tocadiscos 3 falla, sí. Yo fallo, ¿entiendes? Tenemos que estar conectados. Es un conjunto. Sí, sí, sí. Oye, viejo, como ya lo dije cuando te presentamos, eres de los artistas que más queremos y admiramos aquí en La Resolana, güey, neta. Te queremos tanto que te investigamos aquí. Dice, fíjense nomás, el alemán antes de ser un ícono fue repartidor, fumigador y trabajaste en una ferretería, ¿es cierto esto? Exactamente, sí, cierto, pa. Buscándole. Usé un carrito de hot dogs también. Ah, no, ¿neta? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Alemán, hot dogs. Hot dogs alemán. Sí, los alemanes. Los alemanes. Y ahorita acabo de abrir unas hamburguesas que se llaman El Patrón Burgers. ¿En dónde? Y las alemaniacas. ¿Dónde? En mi local acabo de abrir una tienda. ¿Ah, en serio? Sí, sí, de hip hop deporte. Ah, es todo un concepto de una vecindad, toda grafiteada, son 3 pisos. En el primero está la tienda y las hamburguesas, en el segundo un local tatuajes. Y en el tercero hay mojitos, azulitos. Vamos. ¿Alguna vez te has preguntado, viejo, cómo se escucha las rolas de alemán, pero en alemán? No, güey. No, nunca, güey. ¿Nunca lo has hecho el ejercicio? No. Les pido, por favor, que hagan ruido, porque tenemos una invitadaza, mi querida alemán. Otro ícono de la música. Así es. Ella hace mover también las cabezas así, pero como de una forma más, más popera. Está con nosotros una gran amiga de este programa, Regina Murguía. ¡Bravo! ¡Regina! ¿Cómo estás, mi querida Regina? Se las puedo hacer en rapta. Ni un minuto más por ti. ¡Regina! ¿Cómo estás, Regina? ¡Bienvenida! No voy a llorar ni un minuto más por ti. Muy bien, ¿eh? Así te sale. ¿Cómo te ha ido, Regina? Siento yo las veo en sus redes sociales, las veo en sus presentaciones. Creo yo que las JNS se la están pasando poca madre en este punto de su vida. La verdad que sí, Capi. Estamos viviendo de los mejores momentos de la vida. Tuvimos una pérdida grande que fue Carlita, que es hermana. ¿Falleció? Okay. No, solo se fue y es okay. Como si hubiera fallecido. Ay, me asusté. Oye, yo también dije, ¿qué pasa? ¿What? Se fue del grupo, entonces es básicamente lo mismo. Sí. Como ya falleció, ¿no? No, no, no. No es cierto, la amo a la Carly, no. Y sí, la estamos pasando increíble. Nos fuimos a París a grabar este video de la nueva canción Europa. Muy bien. Y pues gozando esta oportunidad de la vida de ser parte de la música, del gusto de la gente. Somos un grupo noventero, entonces tener un espacio hoy es increíble. Está cabrón porque muestra que se quieren de neta, o sea, como que ya se conocen tanto que si se quieren de verdad, si son hermanitas o... Totalmente, pues nos conocemos desde que tenemos 13 años, imagínate. Oh, o sea, si haces cuentas, son unos 13 añitos nada más, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es como tu club. Hablando de barrio, ¿qué tanto barrio tienen ustedes dos? Pues no sé, así como... Sí le sabemos. Sí, ¿no? Sí, como que sí, dos, tres. Sí, pues bueno, vamos a ponerlo a prueba en esto que se llama Grafiteando a Personas basadas únicamente en la descripción que el Capi les va dando a nuestros invitados de la muerte. Ok, ok. Les voy a platicar en qué consiste esta dinámica. Ok, mi querido alemán, ¿hace cuánto que no le metes un rayón a una pared? El fin de semana pasado que me agarró la chota. Así es. Me agarraron, ya no, ya me retiré, güey. Porque se retiró de esas artes. ¿Tú, Regina, alguna vez has, digamos, expresado tu sentir en mi una arte, barda? Mi arte. Estoy a punto de cobrar porque soy muy buena haciendo esto, ¿sí? ¿Eh? Ya sí, van sí. A ver. Mi arte, ya van a ver. Arte, no, la verdad es que nunca en mi vida lo he hecho, ¿nunca? Capi. Bueno, ¡nunca! Va a ser muy interesante. A lo mejor descubres un nuevo talento, ¿eh? Exacto. Y a lo mejor te conviertes en la nueva Alter Oz porque está con nosotros una leyenda. Leyenda del arte urbano. Él es creador de muchos murales, vayan a sus redes sociales, incluyendo pues el arte de La Resolana, güey. Hizo varios aquí, varios. Master. Varios momentos aquí en La Resolana. Bueno, les voy a platicar en qué consiste. Yo voy a pasar del otro lado de aquella barda. Okay. Les voy a describir a un ser humano. ¿Son todos seres humanos?
seres humanos en su mayoría. Les voy a escribir todos sus atributos. Ustedes incluso pueden hacer preguntas. Okay. Y ustedes lo van a dibujar así a ciegas. Después vamos a revelar los retratos y la persona va a elegir cuál le gusta más. No, pues... Nos saltamos en desventaja, esto no se vale. Sabe. ¿O quieres venirte y mentir? No, ¿seguro? No, pero ¿quién le puede, decir que no a este rostro? Claro. Nomás. Esa es una desventaja también, ¿eh? Sí, también. Bueno, voy para allá para recibir al primer participante. Preparen sus pinceles. ¡Ay! Se me cayó el chichero. ¡Ay, caray! Se me cayó todo. Ok, perfecto. Venga, señorita. Okay. Para acá, ¿eh? ¿Cómo estás? Así. ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Se llama Mónica, ¿me escucharon? Mónica. Mónica. O sea, imagínense una Mónica, ya, para empezar. Todas las Mónicas tienen ciertas características. Mi querida Mónica, ¿cómo describirías la forma de tu cara? Redonda. Redonda. Cara redonda. Cara redonda. Muy bien. Ok. ¿Tu complexión, cómo la describes? Complexión media. Tiene pelo exótico como a la altura de los hombros, de un color... ¿Cuál es tu color? Morado. ¡Morado! Pelo color morado. Tiene gafas muy bonitas, medias vintage, como de ojo de gato. A ver, ¿podrías sonreír a la cámara? ¡Ah! Tiene una sonrisa bien bonita. Cuando sonríe, se le hacen los ojitos acá chinitos, como de rayita, ¿verdad? Sí. Muy Yo bien, tengo tiene... una pregunta, ¿se puede? Sí, sí, Regina, te escucho. ¿El tiene fleco? Sí. Sí, sí. Tiene fleco, confirmo, tiene fleco, tiene fleco. Muy bien, tiene aretes de corazón, tiene un pantalón bien bonito acá, medio tumbadón, cargo, ¿no? ¿Qué es pantalón cargo, se llama? Creo que sí. Y una blusa negra que tenía completa, sin embargo, se le hizo un hoyo en el vientre. Exactamente. Boquita pintada, ¿no? ¿Sí? Natural. Poquito pintada, un pequeño blush. Exacto. Le gustan mucho los corazones, es un dato extra. Trae varios corazones, dos en las orejas, uno colgando y uno, pues, dentro, que está bombeando tu sangre, ¿no? Muy bien. ¿Le gusta el hip hop o le gusta el pop, Capi? ¿Qué escuchas? El pop, seguro. ¿Le gusta el pop? ¿Cuál es tu grupo favorito? Day6. ¿Qué? Day6. JNS dijo, JNS es su grupo favorito. Wey. ¡Excelente! Sí, dijo. Bien, yo la escuché que dijo eso. ¿Alguna duda, mi querido alemán? No sé qué estoy haciendo, güey. Ok. Perfecto. Tienen 20 segundos para acabar. No, me mane. 10 segundos para acabar su retrato. 10. 8. 7. Ayúdame. 6. 5. 4. 3. 2, 1, ¡ya! Ok, suficiente, su último trazo. Mónica, quédate aquí, voy a analizar cada retrato y ahorita te invito para que pases. Muy bien, voy a empezar con el de Alteros. Alteros, el maestro, vamos a ver. Miguel Alteros, voltea este, por favor. Muy bien, de más a menos. No, no de más a menos, sino simplemente aleatorio. ¡Ve nomás, Alteros! ¡Vamos con Regina, güey! Platícanos la técnica. ¿Qué pasó, Pues la técnica es graffiti. ¡Eso es trampa! Tiene sus tenis amarillos. Sí, vomitados. Los aretes de corazón, sus gafitas. Sus gafitas. Tipo gatito, playera negra y el cabello morado. Ahora, para talentazos, vamos a ver el de Eric Alemán. El mío es el mejor. Ve nomás, ayúdeme a voltear. No quiero dejarlo en ridículo. No, no le vas a quitar chamba, por favor, Alteros. Platícanos, Eric. Platícanos los detalles en tu... Traté de usar una técnica más abstracta. Sí, sí, sí. Algo que... A ver, el arte es que les provoque algo, algo que les provoque algo. Sí. Para mí una Mónica tiene que ser voluptuosa, entonces está chica. Está en algón. El labio marcadito. Ahí está. Zapatito amarillo. Tú así lo pediste. Ahí están todos los requisitos. Muy bien, espectacular. Espectacular. Esta se me es más como capturó el alma. ¡Bravo! Platícanos, Regina, de lo que hiciste aquí. Pues traté de hacer una muchacha, es chaparrita, tiene el talle corto. Talle corto, ahí está. Primer requisito, check.
La boca me quedó medio extraña, pero mira, es que no había visto que teníamos que delinear con negro. Como de muñeca inflable la hiciste. Exacto, la boca. Exacto, así me quedó. Ajá. ¿Ojos para qué? Ojos están tapados con el fleco. Ah, ok, los está ahí abajo. Ah, ese, okay. Ese, la propuesta del artista. Tenía amarillo. Tenía amarillo. Y le pusiste unos jeans azules, unos, obviamente. Unos jeans, porque obviamente, se pone sus, sí, jeans, sí, ¿no? Se pone sus jeans. Pues mira, yo no voy a juzgar ni siquiera a ustedes. Le pido a Mónica que pase de este lado. ¡Mi querida Mónica! ¡Les presento a Mónica! Ok, Mónica, esta es la creación de Alemán que te puso bien chichón en algona. ¿Qué opinas? ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Te gustó? El pelo, bien. El pelo sí me salió bien. El pelo sí. Ahora te presento la obra de Regina, que es como si te hubieran atropellado, así te vería. ¿Qué opinas? Aplastado, aplastado. Como un chavo del 8, güey. Como un chavo del 8. Me gustó, puse atención a los detalles. ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó más de este? Este, el cabello. Ahora, Mónica, del artista Alteros. ¡Ey! ¡Ey! No, si tienes que ser objetiva, por favor. A ver, ¿puedes hacer esa sonrisita como media para un lado? ¡Oh, sí es! ¡Sí es! Ahora, considera los objetivos, los sentimientos, el esfuerzo. ¿Cuál te gustó más? ¿Alemán, Regina o Alter? Por favor. ¡Alter! No puedo creerlo, no puedo creerlo. Muy bien, felicidades, Alter. Un punto para Alter, un punto. Se ahora, dejó llevar por la perfección y no por la propuesta del artista. Pero, ¿eh? ¿Cuál te gustó más, Regina o Alemán? Ya viene otra oportunidad, ya viene, tranquilo, viene otra oportunidad. Muy bien, gracias, un aplauso para Mónica. Ayúden a voltear los paneles porque voy a traer al siguiente invitado. ¿Qué pasa el siguiente, por favor? Muy bien, les presento ahora a... Sebastián. Sebastián. Sebastián, ¿qué edad Sebastián tienes? 16. Sebastián tiene 16. Es un joven que está en pleno desarrollo. Está, digamos, chariquito, está flaquito, está delgadito. Tiene una sudadera azul. Trae unos jeans negros apretaditos, así bien deliciosos, apretaditos. Trae unos tenis blancos con azul. Tiene una nariz prominente y aguileña que le da un sex appeal muy especial. Tiene un pelo chino que se le cae hasta la frente, tipo alemán, pero seco. ¿Tiene gorro la sudadera? No, no tiene gorro, es una sudadera sin gorro. Nuevo material de Alemán, ¿cuándo? Los fans lo estamos esperando. Ey, se viene el nuevo disco con el Jera MX en colaboración. ¡No mames! ¡Ya viene el nuevo disco Jera y Alemán, güey! Muy bien. ¿Tienen 10 segundos? 10. Güey. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, suficiente. Suficiente. Empecemos. Ahora vamos a revelar primero a... Es horrible. Ayúdame a revelar el retrato de Alemania. Alemania. Cuidado, cuidado. Platícanos, Eric, ¿esto qué pasó? Aquí traté de no hacer el retrato de frente. Como ven, está de perfil. Lo pude... ¿Por qué va? Porque él va avanzando. Va avanzando, pelo chino, pero seco. Chino seco, chino seco. Seco. Ahí está, chino, chino seco. Capturaste la esencia. Es como... Es más, más estilo pintura rupestre. Pintura rupestre urbana. Pintura rupestre urbana. Rupestre urbana. Ahora vamos muy a ver bien, al artista incomprendida en muchas ocasiones, juzgada por la sociedad. Súper incomprendida. Regina Murillo, adelante, voltealo, por favor. Aguas, aguas, aguas. Ey, pero su estilo ya está wow, bien definido. Que ¿no? Sí. Es un ¿sí? sello, es sí, un sello. Sí. O sea. Alteros, no me, si no me equivoco, lo más difícil es encontrar un estilo como exacto, artista. Ya, ya y Regina lo encontró. Y lo tengo. Y lo tienes. Pues mira, dijiste que era muy acuerpado, entonces lo hice flaquillo, ¿sí? No así acá, pero mamey. Luego el yo pelo. No me acuerdo decir nunca acuerpado, pero bueno. Pues así me lo imaginé, ¿sí, y esa Brutzel. ¿Sí? Luego, el pelo es mi debilidad, como que no logro, o sea, se me esponja. Es pues. Tu área de oportunidad. Exacto, sí. Se me le pasó de seco, no, se le pasó de seco. Es seco, es que se lo peinó. Y está cantando, si no me equivoco.
Está acá. Está cantando. Sí. Está como... Oh, ahí está cantando. El ahí profesional. Está, muy bien, ¿eh? Bien. Y ahora vamos bien, a ver bravo, al artista. Álteros. Bravo para Cepillín. ¡Ay, maldito! ¡No más! ¿Qué onda, güey? Este vato es que trabaja haciendo caricaturas. ¡No, es que no se vale! Alter, platícanos, por favor. Pues dijeron que era un vato súper flaquito. Ojos chiquitos, sí. Oreja chiquita. Ah, el rizo en la frente. El rizito. Ah, el rizo. ¿Cómo haces los rizo? Ojitos. ¿Cómo? Enséñanos la técnica para hacer el rizo perfecto. No les enseñes, es una competencia, no les enseñes. Y ahora les pido un aplauso para nuestro modelo, Sebastián. Sebastián. Mi querido Sebastián, pues aquí está tres formas de verte en el mundo. Por favor, recorre la galería de ida y vuelta y analízalo. No me digas nada, solo analízalo. Ahí está el Sebastián reconociéndose en los sustrazos, viéndose. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tan acuerpado lo ves, mi querida Regina? Está bastante acuerpadito. Acuerpadito. No más. Yo te puse pantalón negro, güey. Me quiero, Sebastián. Ahora, por favor, dinos, ¿cuál es el que más te gusta? El que más me gusta es el de en medio. ¡Venga! ¡No, mano! Sí, sí, sí. ¡Espectacular! Es por el acuerpadito que tengo. Me gusta el estilo setentero, ¿eh? ¡Pasa para allá, mi querido Sebas! Queda un último y ya. Va. Último y ya. A esto se define todo, vale 3 puntos este último. Él es Diego. Ya se acabó la creatividad. No, él es Diego. Mi querido Diego, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, gracias. Mi Diego, ¿cómo te dicen? Bomba. Diego es el bomba. ¿Por qué te dicen bomba, mi Diego? Bomba. Pues, por un camarada. Un camarada te puso bomba. ¿Cómo tiene los ojos? ¿Cómo tiene los ojos? Está ojón. Tiene ojos chiquitos y barba de candado. Como así, como extendida a los lados. Trae una gorra negra, ¿Y cómo podrías describir tu complexión? Voluminoso. Está voluminoso. Trae una sudadera negra. Esa sí es hoodie. Sudadera negra, hoodie, jeans negros y tenis negro. No te complicaste tú. Trae una cadena y trae una mariconera así como de... De ladito, como un, digamos, un minorista de la drogadicción, ¿correcto? Así es. La Logra tiene una B de Boston. Oh, perfecto. Así es. Tómense el tiempo necesario. Entonces vamos a ver cómo se define esto. Ahorita vengo, hermano. Voy a checar tus retratos. Muy bien. El gran Alter Oz, por favor. No manches, ve. Ay, no. Mi querido Alter, platícanos, por favor. Dijeron que era gordito, traía gorra negra, sudadera negra, pantalón negro, tenis negros, ojos pequeños, barbita. Espectacular. Y una super sonrisa. Una super sonrisa. Ahora les pido, por favor, que revelen el de Regina. Regina, por favor. Este ha sido mi peor trabajo hasta ahora. ¿Sí? La bomba que nadie puso, ¿veo? Nadie puso bomba. Le dicen el bomba, sí. Bomba. Lo que hizo el alemán, lo que está haciendo, creo que sí es merece análisis, de verdad, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué fe! Vamos a conocer al modelo. ¡Bravo, bravo! ¡Ahí está, Diego! Mi querido Diego, Alter Oz, muchas felicidades, eres una real. Gracias por venir a La Venezolana, un artista, búsquenlo en sus redes sociales. Vamos a decidir no competir con eso. Tienes que tomar una decisión. Yo digo que el alemán, porque está machoncito. ¡Ah! ¡Alemán gana la competencia! ¡Felicidades! Esto fue La Venezolana, nos vemos la próxima semana.